Juan Miguel Valero, creador artístico de este proyecto, tiene 8 años y medio en el Vigía haciendo esculturas a base de materiales mecánicos y de reciclaje. He venido trabajando a través y en pro de el ecosistema, ¿no? Tratando de reducir la contaminación visual, la contaminación ambiental, sembrando esa conciencia, sembrando la conciencia, que la gente pueda entender que no todo tenemos nosotros que desecharlo, que botar a la calle un caucho, que salir a quemar caucho, que estar haciendo con el material de desecho automotriz. Bueno, yo estoy preparando este proyecto para que aquí en el Vigía, bueno, en una oportunidad quizás estaremos esperando a ver si se presenta el apoyo de crear este parque ecológico de la nueva era de la transformación. Como lo pueden ver, bueno, tengo aquí a King Kong, tengo a Optimus Prime y pare de contar al increíble Hulk, más de 7.500 kilos de desecho automotriz muevo en cada exposición. En los próximos días indicó que llevará la exposición a Guastualito. Estoy esperando la invitación por escrito del estado Apure. Nos vamos para Guastualito. Vamos a presentar la exposición en Guastualito, si Dios quiere, y la otra es en el Arauca. Por eso estamos hoy contribuyendo con este proyecto, como hasta los momentos, pues ha sido todo un éxito aquí en el Vigía. Para estas esculturas, Juan Miguel Valero se inspira en la conservación ambiental. Para esto, bueno, me inspiro mucho porque al ver tanta contaminación visual, tanta contaminación ambiental, ya cuando veo un caucho, ya me imagino qué voy a hacer con el caucho. Son más de 70 cauchos que tiene King Kong, 3.500 tornillos de drywall, y si podemos ver, bueno, un tornillo cuesta un dineral. Y entonces no por tanto por el caucho, sino por el trabajo que tiene y lo costoso que es comprar las pinturas ahorita. Ahorita estoy tratando de abrir una nueva brecha, esperando, bueno, que Dios nos ayude, que sea lo que Dios quiera. No me quiero ir de la ciudad del Vigía. Aprecio mucho a mi Vigía querido, ese Vigía que desde que empecé me ha dado ese apoyo, desde que empecé en el mercado campesino, en la Mama Santo. Bueno, ya hemos recorrido varias partes de Venezuela con este proyecto. Aunque su meta pueda ser quedarse en el Arauca, indicó que su aspiración es poder crear en el Vigía un zoológico ecológico y poder colaborar de esta manera con el ecosistema. Adela Lozada, Noticias B.